nos encontramos en el pabellón cubierto del Colegio Plus Ultra, el antiguo colegio, donde, bueno, acabamos de, como bien pueden observar, de la obra de finalización de la colocación del pavimento de este pabellón, que además que era muy necesario, llevaba pues cerca de 20 años el anterior. Y la verdad que el hecho de ver a los niños disfrutando de estas instalaciones y de este, digamos, de la colocación de este pavimento, pues la verdad que es una satisfacción, ¿no? Y con el deseo de, obviamente, de que cambien las circunstancias sanitarias en nuestra comunidad autónoma, en nuestra isla, y que se pueda permitir ya el uso al club Baloncesto Guancha y ya también, obviamente, a los propios niños del propio centro educativo, porque al final lo que pretendemos con esto es ofrecer unas instalaciones de primer nivel, de calidad, de, tanto a nuestros niños del colegio, porque es una prioridad para nosotros la educación, como también al club, a los Baloncesto Guancha, que efectivamente estaba en muy mal estado pues el anterior pavimento. O sea, hemos sido, por decisiones del club, y además compartimos y respetamos la decisión de conservadores, porque hemos mantenido los mismos colores, las mismas dimensiones, el mismo aspecto, pero desde luego lo que es incuestionable es bueno, un nuevo material, y es como tener una nueva casa y un nuevo pabellón, y espero que en breve, los próximos días, pues nuestro club Baloncesto Guancha pues pueda empezar a correr, a botar el balón y a disfrutar de estas renovadas instalaciones en nuestro centro educativo, ¿no? ¿Y de qué presupuesto estamos hablando, alcalde? Estamos hablando de cerca de 60.000 euros que ha costado, y tanto hubo que hacer una nivelación de algunas partes del pavimento, y luego pues el propio pavimento que se tuvo que mandar a hacer a Italia. Y bueno, en definitiva, con algunas cuestiones que hemos tenido que rectificar, pues satisfecho con el trabajo, pues bueno, un buen acabado, y esperemos, insisto, que a partir de en breve, ya lo antes posible, pues se pueda usar esto con la mayor cantidad de gente posible, a lo cual nos tiene acostumbrados, pues un día tras de otro, nuestros hijos puedan venir aquí a disfrutar de estas instalaciones, del baloncesto, también de los propios niños del centro educativo, y por el frío, y pues porque necesitamos que el deporte vuelva al municipio de La Guancha. En estos años de gobierno, y seguiremos en esta legislatura, creo que hemos demostrado con creces que somos muy sensibles, y estamos muy, tanto yo como alcalde, que también fui concejal de deportes, como mi compañera Verónica Domínguez, concejal de deportes y de instalaciones deportivas, a la cual, pues obviamente, si me permite, le tengo que agradecer el esfuerzo que está realizando en todo este tiempo, y además el impulso que está dando al área de deportes, a pesar de las dificultades, para seguir avanzando en las instalaciones deportivas, como también al concejal de urbanismo, que ha estado detrás también de todas esas licitaciones, y a Verónica, a Juan Felipe y a Verónica, pues todo el trabajo, y obviamente agradecerle, porque efectivamente hemos dado un salto en esta legislatura hacia adelante en lo que respecta a instalaciones deportivas. El skatepark está a punto de iniciarse la obra, las canchas anexas a la fábrica se van a empezar también la obra, el césped del campo de fútbol, el entorno de la piscina municipal, el parque de calistenia, y desde luego tengo que agradecer pues tanto a Verónica pues por seguir esa senda que teníamos, mejorar desde luego, y ese compromiso y trabajo que está haciendo, como al propio concejal de urbanismo. Y lo seguiremos en esa línea, porque entendemos que el deporte y la educación en un municipio tiene que ser una prioridad, y desde el Partido Popular de La Guancha pues lo hemos demostrado, ya no con palabras sino con hechos, ¿no? Y bueno, nos queda un año por delante, unos años muy importantes en muchas cosas, pero muy en particular en materia deportiva. Seguiremos en esa línea de seguir mejorando en todos los barrios y en todo el pueblo pues todas nuestras instalaciones deportivas. Vamos a tener, por ejemplo, un complejo deportivo en el entorno de la piscina municipal, que va a ser una referencia a nivel insular, y esperemos con mucho deseo y con mucha
prisa, pues queremos que finalicen todo lo que nos queda pendiente para poder poner a disposición de nuestros vecinos, una vez que finalice esta situación que estamos viviendo, pues, y poder disfrutar, ver a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a todo el mundo, pues disfrutando del deporte en el municipio de La Guancha, que entendemos que es una, que entendemos que debe ser una prioridad en una administración pública, ¿no?